La dictadura militar chilena, también denominada régimen militar, fue el régimen dictatorial militar establecido en Chile entre 1973 y 1990. El nuevo régimen se caracterizó por un modelo autoritario establecido sobre principios emanados de la extrema derecha, como el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos, prohibición de los sindicatos, la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional y la carencia de democracia y las sistemáticas ejecuciones. Una de las primeras acciones del nuevo gobierno fue crear la DINA, organismo encargado de perseguir y reprimir cualquier tipo de oposición a la Junta Militar. La DINA podía detener a cualquier persona sospechosa de conspirar contra Pinochet. Utilizaban métodos como el secuestro, la tortura y el asesinato para atemorizar a la población. Durante el periodo de dictadura en Chile, Paula Salas fue torturada y violada por sus captores. A pesar del trauma, no delata nunca a su entonces novio, Gerardo Escobar, que participaba activamente como opositor al régimen como editor de un diario clandestino. Más tarde, contraerán matrimonio y se asentarán en la costa. Un día, Gerardo tiene problemas con uno de los neumáticos de su automóvil y un hombre desconocido lo recoge en la carretera y lo acompaña a su casa. ¿Seguro que no quieres entrar? ¿Una copa siquiera? Bueno, nos vemos antes de que yo me vaya. ¿Te parece el domingo? Mi mujer hace un cóctel que te mueres. Oye, no sabes cuánto te lo agradezco. Así que, hasta el domingo. Paula, cariño. Si estás ahí. Lo siento que haya tardado tanto, pero es que... ¿Quién era? Tuve un problemilla con el coche, ¿sabes? Por suerte... ¿Quién te trajo? Mira, este hombre, este señor, por suerte se paró, ¿sabes? Pinchó la rueda del coche. Qué oscuro está esto. Ah, pobrecita mía. Se te ha tenido que enfriar la cena, ¿no? Bueno, pues se calienta siempre que tengamos algo que celebrar. ¿Tenemos algo que celebrar, Gerardo? Bueno, eso depende de ti. Mira, ¿sabes lo que es esto? Mira, Paula. El clavijo de puta que se me metió en la rueda del coche. ¿Y sabes lo que pasa cuando uno pincha? Que se cambia. Siempre y cuando la mujer haya cambiado la de repuesto. Claro, la mujer. Siempre la mujer. Arreglarlo. Te toca a ti. Pero si ayer quedamos que te tocaba a ti. Mira, yo me ocupo de la casa. Así es que no estaría de más que por alguna vez te ocuparas tú de... No quieres tener un empleado hogar, pero después... Ay, yo jamás me quejo. ¿Sí? Yo me ocupo del coche, perdón, yo me ocupo de la casa y no estaría de más que te ocuparas tú del coche, por lo menos. De mi rueda. ¿Qué rueda? Mira, pero ¿por qué estamos discutiendo? Si se me ha olvidado y todo. No estamos discutiendo, cariño.
Simplemente me echaste en cara que no haya reparado la rueda del coche. No, 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 no. Aclaremos este asunto de una vez. Que no hayas arreglado la rueda del coche. Nuestra rueda tiene un pase. Pero hay otro asuntillo por ahí. El gato. ¿Qué gato? ¿Qué? En efecto, qué gato, porque en el coche no estaba. Pues no sé de qué gato me estás hablando. Querrás decir tu gata. Y tu gatita está aquí. ¿Mi gata? Tu gatita. Venga, ahora en serio. ¿Qué hiciste con el gato? ¿El del coche? ¿Qué? Pues se lo prestó a mi madre. ¿A tu madre? ¿Y se puede saber por qué? Pues porque le hacía falta. Ah, claro, mientras que a nosotros no nos hace falta. Mamá se iba de viaje al sur. Y por supuesto que lo necesitaba. Mientras que yo, mejor. No. Sí. Mira, recibo un telegrama y tengo que ir a la capital con urgencia a hablar con el presidente. Siendo la reunión más importante de mi vida. Y ahí se me mete el clavejo de puta. Ay, menos mal que no fue a la ida. Y ahí me vi en mitad de la carretera, sin rueda y sin gata. Ay, yo no sé, Paula, si tu linda cabeza puede llegar a pensar... Mi linda cabecita. Ya sabía que ibas a encontrar a alguien que te ayudara. ¿Era buena moza? ¿Sexy, por lo menos? Pero si te dije que era un hombre. Nunca dijiste tal cosa. Bueno, ¿por qué siempre tienes que suponer que es una mujer? Porque será, ¿no? Bueno, al menos era simpático. Simpatiquísimo, si se paró y todo. Yo no sé cómo te las arreglas, pero siempre te las arreglas para que todo te salga bien. Eres un hombre afortunado. Ay, ¿tu madre qué? Mi madre estupenda. Tú imagínate, si mi madre se va y pincha una rueda, la que puede liar. Tú no sabes qué alegría me da saber que tu madre está explorando el sur libre de preocupaciones, mientras que yo me chupo una hora. ¡Ay, qué exagerado es! 45 minutos de reloj. Igual. Ahí estuve, empecé a mover los brazos como un molino de viento. No se paró nadie. Yo creo que en este país se ha olvidado lo que es la solidaridad. Mi trabajo. Ay, por suerte se paró este señor. Roberto Miranda se llama. Le dije que pasara a tomar algo. Ya te escuché. Mira, como nos volvemos el lunes, vamos, me vuelvo. Si quieres acortar las vacaciones. Entonces, le dijiste que aceptabas, ¿no? Sí. Sin consultármelo. Sí, sin consultarte. Pero bueno, yo no le he dicho nada, no. Ni se lo he dicho a él, ni nada. ¿A quién? ¿A tu buen samaritano? Sí, no le he dicho nada. Encima, todavía no he decidido si voy o no voy a... Ya decidiste, Gerardo. Bueno, dije que le iba a llamar mañana y le contestaría. ¿A quién? Al presidente. Que me sentía extraordinariamente honrado, pero que me lo tenía que pensar. Pero no sé qué te tienes que pensar. Si ya decidiste, ya lo has decidido, Gerardo. Ya, pero... Además, ¿no es para lo que has estado trabajando todos estos años? No sé por qué te haces ahora el que... Sí, pero primero me tienes que decir que sí, ¿no? Bueno, pues entonces sí. No, ese no es el sí que necesito. Bueno, pues es el único sí que tengo. Yo he escuchado otros. Además, si acepto, tengo que saber que cuento contigo. Que todo esto no te va a crear ningún tipo de... No sé. Ay, mi vida. Una recaída tuya me dejaría... hecho una mierda. ¿Vulnerable? ¿Paralizada? Claro. Tendrías que cuidarme de nuevo, ¿no? Pero no sé si es justa. Me criticas que te cuide y que voy a seguir cuidando, mi amor. ¿Le dijiste eso al presidente? ¿Que tu mujer podría tener problemas con...? No, él no sabe. Nadie sabe. Fíjate, ni tu madre sabe. Mucha gente sabe. Sí, pero en el nuevo gobierno nadie sabe, Paula. Además, nunca lo hiciste público. Nunca hicimos una denuncia. Así es que... solo casos de muerte. No te entiendo, Paula. Que la investigación solo se va a ocupar de casos de muerte. La investigación se encarga de casos de muerte o presunción de muerte. Solo casos graves. Casos, digamos, irreparables. Irreparables. Mira, Paula, a mí no me gusta hablar de esto. A mí tampoco. Pero tendremos que hablar. Mira, me iba a pasar meses recogiendo testimonios. Y cuando llegue a casa, tú querrás que te cuente. Y olvides, si tú no vas a poder soportarlo. Si tú supieras lo que te quiero. Si tú supieras lo que aún me duele. Sí. Ese es el sí que quieres. Ese es el sí que quiero. Necesitamos que se conozca toda la verdad, Gerardo. Prométeme que... Toda la que se pueda. Comprobar. Estamos... atados, ya sí, lo sé. Limitados. Pero dentro de esos límites se hace lo que se puede. Mira,
publicaremos un libro oficial donde quede todo plasmado, para que nadie nunca pueda negarlo, para que en este país no se cometan excesos como esos. ¿Y qué pasará después? ¿Escucharéis a los parientes de las víctimas? ¿Juzgaréis a los criminales? ¿Qué pasará con los crímenes? Pues recogemos lo averiguado y lo llevaremos a los tribunales de justicia. A los tribunales de justicia. ¿Sí? De justicia, ¿no? No me agarren, Gerardo. Tribunales de justicia. Los mismos que los separaron a detener una sola muerte en 17 años de dictadura. ¿Vas a entregarle tus informes al juez Peralta? El mismo que le dijo a esa pobre mujer que dejara de molestarlo. Que su marido no estaba desaparecido, que probablemente se habría ido con una mujer mucho más sexy, más atractiva y más joven que ella. Tribunales de justicia, Gerardo. Oye, Paula, Paula. Mi amor, imagínate que te hubiera pasado algo. Estoy en mitad de la carretera, las luces pasando como si fuera un grito. ¿Y te hubiera pasado algo? Pues seguramente alguien se hubiera parado. Probablemente el mismo Miranda. Más que probable. Pero en eso trabaja, rescatando huérfanos y amparando doncellas. Entonces es como tú. Alma gemela. Debe ser simpático entonces. Simpatiquísimo. Oye, le dije que viniera el domingo, ¿vale? Ya, ya te escuché. Tuve miedo, Gerardo. Escuché un coche y como no era el tuyo... Pero si no había ningún problema. Ya. Entonces, ¿ya le dijiste al presidente que sí? La verdad, Gerardo. Dime la verdad. No quería hacerte no daño. No quiero que empieces tu labor de investigación con una mentira. Sí, no quería hacerte daño. ¿Le dijiste que sí sin consultarme? Sí, sí, le dije que sí sin consultarte, Paula. Ya voy. No tengas miedo, ¿eh? Ya va. ¿Eres tú? Buenas noches. Perdona por estas horas, pero es que pensé que estarías todavía despierto celebrando. Nada, por favor, adelante. Lo que pasa es que uno todavía no está acostumbrado. ¿Acostumbrado? A la democracia. Que llamen a la puerta a medianoche y sea un amigo y no... Y no estés hijo de puta, ¿no? Mi mujer está algo nerviosa, ¿sabes? No va a poder estar aquí con nosotros. ¿Por qué no hablamos un poco más flojo? Sí, faltaba más y yo... Anda, por favor, toma asiento. Sí, pero solo un momento, yo solo venía para... ¿Sabes que llevaba la radio encendida cuando iba para casa? ¿Te acuerdas? Mira, te vas a tomar una copa, ¿no? No te puedo ofrecer el famoso cóctel de mi mujer, pero tengo un coña que me trajo un amigo que está de muerte. No. Bueno, venga, un poco. Así que iba oyendo la radio y me quedé en una pieza. De repente tu nombre en el noticiario. La relación de miembros de la comisión investigadora presidencial. Y dicen don Gerardo Escobar. Y me quedo pensando, digo, me suena este nombre, pero ¿de qué, quién? Dándole vueltas a la cabeza y al llegar a casa me doy cuenta de quién se trataba. Y también me di cuenta que me había llevado tu rueda de repuesto en el maletero de mi coche. Y que mañana ibas a tener que ir a arreglarlo y... Bueno, la verdad. ¿Tú quieres saber la verdad? Sí, sí, quiero saber la verdad. Mira, me dije, tan importante lo que va a hacer este hombre. Lo que va a hacer por el país, para que este país se reconcilie. Para dejar atrás las divisiones y los odios del pasado. Vas a tener que recorrer todo el país recogiendo testimonios, ¿no? Cierto, pero no es para tanto, hombre. Mira, y pensé, lo que va a hacer este hombre por nosotros, por mí, por todos. Yo lo menos que puedo hacer es llevarle la rueda, que por estos parajes no pasa ni Cristo. Y que no tengas tú que perder tu tiempo, joder. Hombre, pero no es para tanto, me vas a sacar los colores. Esta comisión no va a permitir cerrar un capítulo tan doloroso de nuestra historia. Y pensé, joder, estoy solo este fin de semana. Tengo que entrar, por poco que sea. Pero podría haber esperado hasta mañana. Ni hablar. ¿Y si tú llegas mañana de madrugada y te encuentras el coche sin rueda de repuesto? Entonces tendrías que venir a buscarme. No, no, señor. Tenía que venir a traerte. Y de paso a decirte que me ofrezco a acompañarte mañana. Arreglamos el gato. Vamos a recoger tu coche. Bueno, tú no sabes. ¿Tú sabes dónde estaba el gato? Mi mujer, que se la ha dado a su madre. ¿A su madre? Sí, ya sabes cómo son las mujeres. No lo voy a saber. El último misterio.
Vamos a traspasar todas las fronteras, amigo mío, y nos va a quedar esa insondable alma femenina. Ya lo dijo Nietzsche. Sí, sí, creo que fue Nietzsche. Jamás podremos poseer la esencia del alma femenina. Y eso que Nietzsche nunca se vio tirado al borde de la carretera sin rueda, tirado como una perra. Sin rueda y sin gato. Y sin gato. Con mayor razón, te acompaño mañana y solucionamos todo en un momento. Pero hombre, que no quiero abusar de tu confianza. Faltaría más. A mí me gusta ayudar a la gente, soy médico. Creo que te lo dije. Sí. Mira, las emergencias para mí, el pan nuestro de cada día. Aunque no se lo ayuden a gente importante, no te creas. Yo creo que sabes dónde te metes y aceleras. A fondo. No, no, de verdad que no. Que no es ninguna molestia, es más bien un honor. Si en realidad vine para decirte que eso es lo que necesita este país. Que se sepa de una vez por todas la verdad. Bueno, bueno, lo que necesita este país es justicia. Y si también podemos demostrar la verdad... Es lo que yo digo. Mira, aunque no podamos juzgar a esos tipos, aunque se acojan esa aberración de la amnistía, que se sepan sus nombres, por lo menos. Pero eso a nosotros no nos toca revelarlos. Eso a la comisión no nos compete. En este país, todo se termina sabiendo. No. Mira, bueno, que sus hijos y sus nietos vengan y les pregunten. ¿Es verdad? Es cierto, cometiste esas barbaridades de las que te acusan y ellos tendrán que mentir. Dirán, yo jamás, yo nunca. Dirán, es una conspiración comunista. Yo que sé qué estupidez dirán, pero se les notará en cada mirada. Y sus hijos y sus nietos les tendrán pena y asco. No es como meternos en la cárcel, pero... Bueno, tal vez algún día... Mira, si la gente se indigna, capaz de que se pueda abolir hasta la ley de amnistía también. Bueno, eso a la comisión no nos compete. Nosotros reunimos testimonios, hablamos con testigos, reunimos pruebas. Mira, yo estoy por matar a esos hijos de puta. Pero veo que... Lo siento, Roberto, pero voy a tener que discrepar contigo. Yo creo que la pena de muerte no tiene ningún tipo de sentido. Mira, vamos a tener que discrepar entonces, Gerardo. Hay gente que no merece estar viva. Pero bueno, a lo que iba, que yo creo que van a tener un problema más o menos serio. Vamos a tener un montón de problemas serios. Mira, para empezar, el ejército nos va a hacer la contra durante todo el proceso. Nos lo avisaron al presidente, que veían esta investigación un agravio y que veían inaceptable que estuviésemos moviendo heridas o errores del pasado. Pues entonces capaz de que tenga razón y que al final no se sepa nunca quiénes son esos tipos. Es que forman como una especie de cofradía, de fraternidad. No, mafia. Es mafia. Eso, una mafia. Eso. Mira, nadie dice nada y se cubren las espaldas unos a otros. Y si lo que dices es cierto, los militares no van a permitir que ninguno de los suyos vaya a declarar. Y si los citáis, pues igual os mandan a paseo. Así que eso que dije de los hijos y los nietos al final... ¿Quién sabe? Ah, el presidente me adelantó que... Pero esto en confianza, ¿eh? Hombre, por supuesto. Me adelantó que hay un montón de gente dispuesta a declarar. ¿En secreto? Le vamos a dar todo tipo de confidencialidad. Y cuando empiecen a decir los nombres, van a salir un montón. Como tú dijiste, en este país todo se termina sabiendo. Ojalá compartiera tu optimismo. Yo me temo que haya cosas que no se van a saber. Estamos limitados. No tan limitados, amigo mío. Por lo menos acción moral tendrá que haber, ya que los tribunales de justicia... Dios te oiga. Joder, qué tarde se ha hecho. Las 2 de la madrugada. Oye, mira, mejor me marcho y mañana paso a recogerte. ¿Te parece eso de las 9? ¿Y por qué no te quedas? Al menos que alguien te esté esperando en casa, claro. Nadie. ¿Pues si estás solo? Por ahora. Mi mujer y los niños se han ido de viaje. A Disneylandia se han marchado. ¿Anda? Y a mí, entre que me carga viajar y tengo mis pacientes, preferí quedarme en la casa de la playa, a tener tiempo y oír mis cuartetos. No, pero mira, yo lo que vine es ayudar y no hacer una molestia. Me voy... Nada. ¿Qué quedas? Si tenemos ropa de cama de sobra. Además, tienes que estar como media hora de tu casa. 40 minutos por el camino de la playa. Y si me apuro un poco... Nada. Te quedas. Mi mujer se va a poner muy contenta. Y le voy a decir que mañana nos prepare un rico desayuno. Eso del desayuno acaba de convencerme. Mira que ni leche tengo en casa. Y la verdad es que estoy rendido. ¿Por dónde está el baño? Mira, por allí. No sé si te hace falta algo más. Lo único que no te puedo ofrecer, amigo mío, es un cepillo de dientes. Una de las cosas que nunca se comparten es el cepillo de dientes. Paula, mi amor, que Roberto Miranda se va a quedar en casa, ¿vale? No hay que tener ningún peligro. ¿Estás escuchando? Sí, mi amor. Roberto Miranda, el médico que me ha rescatado, que se va a quedar. Mañana nos preparas un rico desayuno.
Buenos días, doctor Miranda. Doctor Miranda. Usted debe ser de los Miranda de San Fernando, ¿no es cierto? Yo tuve una compañera de universidad que se llamaba Miranda. Ana María Miranda. Tan inteligente. Tenía una memoria. Nuestra enciclopedita la llamábamos. Ni sé qué habrá sido de ella. Probablemente habrá acabado de médico igual que usted. Yo no terminé la carrera, doctor Miranda. No me gradué. A ver si adivina por qué no terminé la carrera. Supongo que no le será difícil imaginarse las razones. Por suerte, estaba Gerardo, que no se puede decir que me estuviera esperando, pero digamos, sí, que me amaba. Por eso no tuve que volver a la universidad. Una suerte porque, digamos que le cogí, fobia no sería la palabra exacta, digamos que le cogí resquemor a la profesión. Pero quién sabe, como se suele decir, nada es definitivo en la vida. Quizá algún día me matricule de nuevo y retome mis estudios. Ay, pero debe tener hambre. Y a mí me toca preparar un rico desayuno. A ver, ¿a usted le gusta el jamón con mayonesa, no es cierto? Sí. Sándwich de jamón con una de las rebanadas untadas en mayonesa. No tenemos mayonesa, pero jamón sí. A Gerardo también le gusta el jamón, pero no se preocupe que en breve me voy a ir familiarizando con sus gustos. Espero que no le importe que por el momento esto sea un monólogo. Ya tendrá tiempo usted de decir lo suyo. Es que no quisiera tener que quitarle esa mordaza, se llama, hasta que no despierte Gerardo. Está tan cansado el pobre, trabaja tanto. Pero le voy a tener que despertar porque le dije que llame a la grúa. Deben estar al caer. ¿Qué le parece si mientras preparo un rico desayuno, que yo sí que tengo leche, escuchamos algo de Schubert? La muerte y la doncella, quizá. Espero que no le haya importado que haya cogido esta cinta de su coche. Qué maravilla este cuarteto. Ni sé cuánto tiempo hace que no lo escucho. Si lo ponen en la red, la apago. Intento no salir demasiado y Gerardo sale solo. Si algún día lo nombra ministro, voy a tener que acompañarlo. Una noche nos invitaron a cenar unos amigos. Unas personas importantes, de esas que aparecen en las fotos de las páginas sociales. Y de repente, la anfitriona puso a Schubert, una preciosa sonata para piano. De repente dije, ¿qué hago? ¿Me levanto y la apago? ¿O me levanto y me voy? Pero mi cuerpo decidió por mí. Me sentí terriblemente mareada, repentinamente enferma. Y tuvimos que salir de allí, Gerardo y yo, dejando a los presentes, escuchando a Schubert, sin conocer la razón que había causado mi mal. Desde entonces, rezo para que no lo pongan en mi presencia. Fíjese qué cosas. Cuando yo diría, sí, diría que es mi compositor favorito. Esa tristeza suave, noble. Pero siempre me dije que llegaría un día para recuperarlo. Y quién sabe, igual a partir de ahora empiezan a cambiar las cosas. Fíjese que estuve a punto de tirar todo lo que tenía de Schubert, qué locura, ¿no? Me pregunto
que ahora que quizá pueda recuperar a mi Schubert, tal vez pueda empezar a asistir a algún concierto como antes de... ¿Sabía que Schubert era homosexual? ¡Maricón, vaya! Claro que lo sabe. Si ya se encargaba usted de decírmelo aquí, en mi oreja. ¿Esta cinta que está sonando es la misma que usted me ponía o la va cambiando cada año para que el sonido esté siempre prístino? ¡Qué maravilla este cuarteto! Buenos días, Gerardo, mi amor. Espero que no te importe que haya preparado el desayuno, porque, como verás, he estado ocupada. Pero Paula, ¿qué locura es esta? Roberto, señor Miranda, yo... ¿Ese? ¿Quién? El médico. ¿Qué médico? Ese médico, el que ponía Schubert. ¿Él ponía Schubert? Sí, ese médico. ¿Pero cómo lo sabes? Por la voz. Pero si dijiste que te pasaste los ojos... Sí, meses... con los ojos vendados, pero podía oír todo lo que decían. Pero estás enferma. No estoy enferma. ¡Estás enferma, Paula! Bueno, pues estoy enferma. Pero puedo estar enferma y reconocer una voz, ¿no? El recuerdo vago de una voz no es prueba de nada, por Dios. Sí, puede ser poco. Pero a mí me basta. Es su risa. Es su voz. Son sus formas. Pero eso no es... No es prueba de nada. Puede ser poco. Pero no ha pasado una sola hora. Que no recuerde esa voz aquí, en mi oreja, con su saliva en mi oreja. ¡Dale más! ¡Esa puta aguanta más! ¡Dale más! ¿Estás seguro, doctor? ¡Dale más! Aún falta mucho para que se desmaye. Paula, suelta ese revólver, por Dios. ¡He dicho que no! Si no lo sueltas, no hay conversación posible. Por supuesto que no. Porque entonces utilizarás tu fuerza física superior para imponer tu punto de vista. Pero te estás dando cuenta que lo que estás haciendo es muy grave, por Dios. ¿Sí? ¿Irreparable? Pues sí, puede ser irreparable. Doctor Miranda, lo siento, pero mi mujer... No, está... ¡No te atrevas! No te atrevas a pedirle perdón a esta mierda humana. Suéltalo, Paula. He dicho que no. Pues entonces lo voy a soltar yo. ¿Sí? Sepárate. Paula. El próximo está. No lo sueltes. Dame ese arma, por Dios. Dame ese arma. ¿Pero desde cuándo me dices lo que puedo y lo que no puedo hacer? Se lo hiciste. Que la única falta que ha cometido, que lo único que puede es acusarlo ante los tribunales. Tribunales. Por cobardes y corruptos que sean, lo único que lo puedes acusar es que se paró donde yo estaba abandonado. Me trajo a casa y después ofreció a alguien por la rueda del coche, por Dios. Cariño, ¿viste? Te dije que llamé a la grúa. Sí, le llamé desde el teléfono de la carretera cuando fui a esconder el coche de tu buen samaritano. Así es que vamos, vístete. Paula. Deben estar al tal. Por favor, seamos razonables y actuemos con cabeza. ¿Razonables? ¿Quieres que sea razonable? A ti nunca te hicieron nada. ¿Me hicieron? ¡Claro que me hicieron! Pero no estamos compitiendo. Esto no es un concurso de horrores, joder. ¿Oh? Mira, si este es el hombre del que tú hablas, que no lo es, pero imagínate que lo fuera. ¿Cómo lo tienes de esta forma? Gerardo, ya está en la rueda. ¡Ya va! Vamos. Fuera te dejé la rueda. Ah, bueno, y también le cogí el gato. ¡Ah! Lo tienes así y también le robas el gato del coche. Bueno, así mamá se puede quedar con el nuestro, ¿no? ¿Y no te ha dado por pensar que ahora puede llamar a la policía? No creo. Confío demasiado en tus poderes persuasivos. Además, te digo una cosa, Gerardo. Si este tío llama a la policía, si la policía aparece por esa puerta, le meto una bala en toda la cabeza a este cabrón, que lo dejo seco. Y después me mato yo. Te lo juro que después me mato yo. Cariño, estás irreconocible. Mírate. Por Dios, mírate. Explíquele, doctor Miranda, a mi marido. ¿Qué me hizo usted para que yo esté tan loca? ¿Pero qué piensas hacer con él, joder? Yo no. Los dos. Lo vamos a juzgar los dos, Gerardo. Tú y yo. Lo va a hacer tu famosa comisión de investigación.
¿Y cuando me soltaron? ¿Sabe dónde fui? Donde mis padres no podían. Yo en aquella época había roto relaciones con ellos. Eran tan pro-militares. A mi madre la veía de vez en cuando. Fíjese qué cosas, ¿eh? Que le estoy contando esto a usted como si fuera mi confesor. Cuando hay cosas que nunca le conté a Gerardo, ni a mi hermana, bueno, y ni muchísimo menos a mi madre. Pero a usted sí que le puedo contar lo que me pasa. Lo que me pasaba la noche cuando me soltaron. Esa noche, bueno, ¿para qué le voy a describir cómo estaba si ya se encargó usted de inspeccionarme a fondo cuando me soltaron? ¿Tiene hambre? Bueno, tendrá que aguantarse hasta que vuelva Gerardo. ¿Tienes hambre, cariño? ¿Quieres comer? Yo te voy a dar de comer algo bien sustancioso y bien grande para que no pases hambre. De Gerardo usted no sabe nada. Quiero decir que nunca supo, porque yo nunca solté su nombre. Sus colegas me preguntaban, ¿cómo una hembra así, con una raja tan rica, cómo va a estar sin un hombre? Sí, alguien tiene que estar tirándosela. Díganos, señorita, ¿quién se la está tirando? Pero yo nunca solté su nombre. Una suerte. Porque de haberlo hecho, usted no hubiera cometido el error garrafal de presentarse aquí a sonsacar información. ¿Por qué eso es a lo que vino, no, cabrón? Y si yo hubiera dicho su nombre, tampoco Gerardo estaría nombrado a presidir la comisión de investigación. Sería otro abogado el que estaría investigando su caso. Y yo iría a esa comisión y declararía que a Gerardo lo conocí asilando gente, metiéndolos en las embajadas. A eso me dediqué yo los días después del golpe. ¿Pero en qué estaba yo? Ah, sí. Estaba recordando la noche que... Esa noche, al igual que usted, yo también me puse a golpear esa puerta. Y cuando me abrió Gerardo, estaba visiblemente alterado. El pelo lo tenía... Estaba muy nervioso. ¿Por qué estaba tan nervioso? Nunca lo sé. Bueno, después sí lo sé. Parece que llega Gerardo. Cariño, ¿pudiste arreglar la rueda? Paula, ¿me vas a escuchar? Claro que sí. ¿Acaso no lo he hecho siempre? Siéntate. Quiero que te sientes y me escuches. Y me escuches verdaderamente. Sabes que siempre he defendido el Estado de Derecho. Y lo que más me ha jodido del régimen militar... ¡Diles, fascistas! ¡No me interrumpas! Lo que más me ha jodido de ellos es que acusaron a hombres y mujeres. Hicieron de juez y parte, de acusadores y ejecutores, y no le dieron la posibilidad de defenderse. Si este hombre, aunque haya cometido el peor crimen del universo, tiene derecho a defenderse, Paula. Pero yo no le voy a negar ese derecho. Es más, te voy a dar todo el tiempo del mundo para que consultes con tu cliente a solas. Simplemente estaba esperando que llegaras para darle a esto un comienzo oficial. Así es que... Vamos, puedes quitarle esa mordaza. Agua. ¿Qué? ¿Qué quiere agua, Gerardo? Rica el agua, ¿no? Fresquita.
Mejor que beberse su propio pipí, ¿no? Señora, yo no la conozco de nada. No la había visto antes en mi vida. Lo que sí que puedo decirle es que está usted muy enferma. Pero usted, señor Escobar, usted no está enfermo. Usted es un abogado. Un defensor de los derechos humanos. Un opositor al gobierno militar como lo he sido yo toda mi vida. Usted es responsable de lo que hace. Y lo que debe hacer ahora es soltarme de inmediato. Sepa que cada minuto que pasa sin que me libere le convierten a usted en más y más cómplice y va a tener usted que pagar las consecuencias. ¿A quién está amenazando? No estaba... ¡Sí! Está amenazando. Vamos a dejar una cosa clara. Doctor, ahí fuera. Puede que todavía manden ustedes, pero aquí se acabaron las amenazas porque aquí mando yo. ¿Lo entiende? Tengo que ir al baño. ¿A qué? ¿A mear o a cagar? ¡Paula! Venga, doctor. Miranda, pero nunca he hablado de esa forma. Venga, doctor, ¿cómo es la cosa? ¿Por delante o por detrás? ¡De pie! Desátalo, Gerardo. Yo lo llevo. ¿Cómo lo vas a llevar tú? ¡Lo llevo yo! ¡Que lo llevo yo! ¿No me mires así? ¿Te crees que es la primera vez que se va a sacar su chorra en mi presencia? ¡Vamos, Gerardo, que se va a mear en el suelo, coño! ¡Ya voy, ya voy! ¡Venga! ¡Ah! ¡Apártate! ¡Conmigo! ¡Conmigo! Ah. ¡Conmigo! Ah. ¡Vamos! Paso. Queda avisado que todo lo que diga va a quedar... Paula, antes de todo, por favor, ¿podemos hablar? A solas, por favor. No veo por qué no tenemos que hablar delante del doctor Miranda. Ellos lo hablaban todo en mi presencia. Por Dios, no seas tan cabezona. Vamos a hablar donde nadie nos pueda oír, por favor. Vamos hacia la terraza. ¿Qué pretendes, mujer? ¿Qué pretendes con esta locura, por Dios? Ya te lo dije. Juzgarlo. ¿Juzgarlo? ¿Qué es para ti juzgarlo? Nosotros no somos igual que ellos. Nosotros no usamos sus métodos. ¿Buscar venganza de esta forma, Paula? ¿Pero quién habla de venganza? Yo no busco venganza. Es más, le voy a dar todas las garantías que él ni ninguno de sus colegas me dio a mí. Entonces también los vas a traer a ellos aquí, los vas a secuestrar, los vas a atar y también... Para eso tendría que conocer sus nombres, ¿no te parece? Pero también los vas a matar. No. Como él no me mató a mí, no me parece procedente tener que matarlo. Qué bueno saberlo, Paula. Porque si lo matas a él, me vas a tener que matar a mí. Te lo juro que también me vas a tener que matar a mí. Pero te quieres tranquilizar. No tengo ninguna intención de matarlo. Y mucho menos matarte a ti. Pero claro, para variar no me crees. ¿Entonces qué pretendes con todo esto? Y porque a ti, hace 15 años, a ti, te no sé qué cosa te hicieron. A mí me... Termina. Nunca quisiste decirlo antes, dilo ahora. A mí me... ¿Qué cosa, Gerardo? Si tú no lo dijiste, ¿cómo lo iba a decir yo, por Dios? Dilo ahora. A ti, te... A mí me... ¿Qué cosa, Gerardo? ¡Dilo! Te torturaron. ¡Ahora dilo tú! ¿Me torturaron? Sí. ¿Y qué más, Gerardo? ¿Qué más me hicieron? Te violaron. ¿Cuántas veces? ¡Muchas! ¿Cuántas? No sé, dijiste. Eso ¡Perdí no... la cuenta, dijiste! ¡Eso no es cierto! ¡Que no es cierto, por Dios!
que haya perdido la cuenta. Sé exactamente cuántas veces. Y esa noche, Gerardo, cuando empecé a contarte, ¿qué juraste hacer? ¿Qué juraste hacer si los encontrabas? Me dijiste, algún día, mi amor, vamos a juzgar a todos esos hijos de puta. Algún día vas a poder pasear tus ojos. Recuerdo la frase, me pareció tan poética. Vas a poder pasear tus ojos por la cara de cada uno de ellos mientras escuchan tus acusaciones, te lo juro. Dime, ¿a quién recurro ahora, mi amor? Dime. Paula, fue hace 15 años. ¿Ante quién acusó a ese médico? ¿Ante quién, Gerardo? ¿Ante tu comisión? ¿Comisión? ¿De qué comisión estás hablando? Si por tus locuras vas a hacer que imposibiliten todo el trabajo que yo he hecho. Y voy a tener que renunciar a ella. Siempre tan melodramático. Vas a utilizar ese mismo tono de melodrama cuando hables en nombre de tu comisión. Pero estás sorda. Te he dicho que voy a tener que renunciar, joder. No veo por qué. ¿Que no ves por qué? No. Pero todo el mundo va a saber por qué. Sobre todo la gente que nos quiere que siga con la investigación. Que un miembro de la comisión presidencial a cargo de buscar toda la violencia de estos años tiene que dar ejemplo de moderación y ecuanimidad. Nos vamos a morir de tanta ecuanimidad. Y objetividad. Que un miembro haya permitido que secuestren, aten y torturen en su propia casa a un ser humano indefenso. ¿Tú sabes cómo nos van a poner la prensa de la dictadura? Nos van a crucificar y quizás menoscabar y terminar con la comisión. ¿Tú quieres que vuelvan esos hijos de puta al poder? ¿Quieres que vuelvan esas personas que decidían sobre nuestra vida y nuestra muerte? Joder, por Dios, Paula. Por lo que estuve hablando con él, es un hombre democrático. Pero, cariño, ¿cómo te ha vendido la moto? Mira, cariño, escúchame. Yo no quiero hacerte daño, y muchísimo menos hacerle daño a tu comisión. Pero vosotros en la comisión solo os entendéis con los muertos, con los que no pueden hablar. Pero resulta que yo sí puedo. Hace años que no digo una sola palabra, que no digo ni esto de lo que pienso, que vivo aterrorizada de mi propia... Pensaba que estaba muerta, enteramente muerta, pero no. Estoy viva y sí, sí que tengo algo que decir. Así es que, Gerardo, por favor, tú déjame con lo mío y tú sigue con tu comisión. Yo te prometo, te lo juro, que nada de esto le va a afectar. Nada de esto se va a saber. No se va a saber si cuando lo sueltes se desista a declarar. Si es que lo sueltas. Y de todas formas voy a tener que renunciar. Y cuanto antes mejor, Paula. Vas a tener que renunciar, aunque no se sepa. Sí. Por la loca de tu mujer, que antes estaba loca porque no podía hablar. Ya no está loca porque puede hablar, pero no la dejan. Sí, 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 es que quieren la verdad, saben la verdad. Sí, Paula, sí. ¿La verdad? ¿Quieres tú saber la puta verdad? ¿Dónde vas? ¿Que no te gusta nuestra hospitalidad? Ya te quieres ir, zorrita comunista. ¿Pero dónde vas? Si ahí fuera no vas a encontrar un macho como yo. ¿Me vas a echar de menos? No solo le reconozco la voz, Gerardo, le reconozco la piel. Su olor. Le reconozco la piel. Y si yo pudiera probarte, sin ningún género de dudas, que este tipo es culpable, ¿también querrías que lo soltara? Sí. Y más si es culpable. Claro. Paula, no me mires así. Todo el mundo no puede hacer igual que tú. Castigas por tu cuenta. Torturas como te da la gana. Mientras que todo, la comisión, todo se va a la puta mierda. ¡Que no se va a ir nada a la mierda, coño! Pues ¡que entonces, nada se va a entonces saber! Lo vas a tener que matar! Y si lo matas, te vas a ir a la mierda tú y yo contigo. Ah, entonces lo dejamos suelto, ¿no? Para que vuelvan unos años. Lo deja suelto para que no vuelva nunca más. Claro, y nos lo encontramos en el Ritz, saludamos a su mujer, le sonreímos y comentamos lo bonito que está el día, ¿no? No hace falta que le sonríes, pero de eso se trata, de empezar a vivir. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo?
¿Me estás pidiendo que olvide? No estoy pidiendo que olvide. Mira, pero de eso se trata, de empezar a vivir. Mira, Gerardo, vamos a calmarnos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece un compromiso? No te entiendo, Paula. ¿Sí? Un compromiso. Una negociación. ¿No es así como se ha fraguado esta transición? Mira, ellos nos dejan tener democracia, pero se quedan con el control de la economía y de las fuerzas armadas. Sí. ¿Vale? Se puede hablar de todo siempre que no se hable de todo. Se crea una comisión de investigación para investigar los crímenes, pero los criminales se quedan sin castigo. Mira, Gerardo, para que veas que no soy tan irresponsable, que no estoy tan loca, te propongo que lleguemos a un acuerdo. ¿Tú crees que a este tipo lo suelte sin hacerle ningún daño? ¿No es cierto? Sí. Vale. ¿Y tú sabes qué es lo que yo quiero? ¿Sabes qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quieres, Paula? Mira, desde que entró anoche ese tipo por esa puerta, lo primero que pensé, lo que he estado pensando todos estos años cuando tú decías que tenía una mirada ida, absorta, en hacerle a ellos lo mismo que me hicieron a mí, especialmente a él, al médico, porque nosotros eran tan vulgares. Pero él me ponía sube. Me hablaba de cosas científicas. Hasta una vez me citó a Nietzsche. ¿Nietzsche? Me horrorizaba de mí misma. Y yo, para poder conciliar el sueño, para poder asistir contigo a una cena, sin pensar que alguno de los presentes no fuera quizá la persona que me torturó. Y yo, para no volverme loca, me los imaginaba metiéndoles su cabeza en unos baldes con sus propios orines. También me los imaginaba en esos catres metálicos, con la electricidad. Cariño. Y cuando estamos haciendo el amor y a mí está a punto de darme el orgasmo, me venían a la cabeza esos pensamientos tan horribles. Y yo tenía que fingir para que tú no te sintieras. Mi amor, ya está mi amor. Así que anoche, en cuanto entré por esa puerta, pensé, yo lo que quiero es que lo violen, que se lo tiren, que sepa por una vez lo que es estar. Y claro, como yo no puedo hacerlo, pensé que quizá podrías hacerlo tú. ¿Pero qué estás diciendo, Paula? Y ya sabía yo que me ibas a querer. ¿Pero estás loca o qué? También pensé que quizá podría utilizar un palo de escoba. Sí, Gerardo, coño, meterle un palo de escoba por el culo. Pero después llegué a la conclusión de que no quería algo tan físico. ¿Tú sabes qué es lo que quiero? ¿Tú sabes qué es lo que de verdad quiero para poder vivir tranquila el resto de mi vida? Que confiese, que se siente a la grabadora y que diga todo lo que le hizo, no solamente a las víctimas, sino a mí también. Que relate todas y cada una de las torturas, que tú lo transcribas y que lo firme. Vale, vale, sí, vale. Que lo firme. Y nosotros, mi amor, nosotros nos guardaremos una copia con pelos y señales, nombres y apellidos. Eso es lo que quiero. Vale, Paula, Paula. Él confiesa y tú lo sueltas, ¿vale? Él confiesa y yo lo suelto, te lo juro. ¿No te hace falta nada más? Nada más. Cariño, piensa que si tenemos su confesión, podemos estar a salvo. Tú podrás seguir en la comisión y él no se atreverá a mandar a ninguno de sus matones a que nos... ¿Pero tú quieres que yo te crea que lo vas a soltar y él después te crea también? Mira, de verdad no creo que ninguno de los dos tenga otra alternativa. Mira, Gerardo, a la gentuza de esta calaña hay que meterle miedo.
Mira, dile que estoy enajenada. Dile que me estoy preparando para matarnos, sí. Dile eso, a ver si lo convences. Dile que por eso escondí el coche. Que nadie sabe que está aquí. Sí, por favor, díselo, a ver si lo convences. ¿Que yo lo convenza, Paula? Creo que es una alternativa mejor a tener que follártelo, ¿no? Ni pensando otra cosa. ¿Y si no tiene nada que confesar? Mira, Gerardo, si no tiene nada que confesar, te lo juro que lo mato, te lo juro que lo mato. ¿Y si no es culpable? Si no es culpable, mira, dile que yo no tengo ninguna prisa. No puedo tener aquí durante meses hasta que confiese. Pero estás sorda, ¿y si no es culpable no tiene nada que confesar, coño? Si no tiene nada que confesar, Gerardo, ahí sí que se jodió. ¿Tiene hambre, doctor Miranda? Por favor, trátame de tú. Prefiero tratarlo de usted, como si fuera un cliente. Se me va a ser más cómodo. Creo que debería de comer algo. No tengo hambre. Anda, ven, deja que la ayude. Está loca, Gerardo, perdone, pero su señora... ¿Pan? No, gracias. Debería buscar tratamiento psiquiátrico para... Para decirlo de alguna forma, usted viene a hacer su terapia. Me va a matar. Si no confiesa, sí. Lo va a matar. ¿Pero qué voy a confesar? ¿Qué es lo que voy a confesar si yo no...? Mira, Gerardo. No sé si usted sabe que los servicios de inteligencia de la dictadura contaron con la colaboración de médicos para sus sesiones de tortura. El colegio médico tuvo conocimiento de esas situaciones. Y fueron denunciadas y hasta donde se pudo, investigadas. Ella cree que usted es el médico del que ella habla. Y si no tienes cómo demostrarlo... ¿Demostrarlo? Tendría que demostrar que esta no es mi voz. Tendría que cambiar mi voz. Si la voz es lo único que me condena, si es la única prueba, no hay manera de que yo... Y su piel. Ella habla de su piel. Mi piel. Y su olor. Son fantasías de una mujer enferma. Cualquier hombre que hubiera entrado por esa puerta... Desafortunadamente entró usted. Mira, Gerardo, yo soy un hombre tranquilo. A mí lo que me gusta es quedarme en mi hogar o venir a la casa de la playa, relajarme sin meterme con nadie. Tener tiempo para leer un buen libro, escuchar música. Anda, ¿Schubert? Sí, Schubert. No tengo de qué avergonzarme. También me gusta Vivaldi y Mozart y Telemann. Pero mi fatal ocurrencia fue traerme la muerte y la doncella a la casa de la playa. Mira, Gerardo, yo estoy metido en todo esto tan solo porque me diste pena tirado en medio de la carretera moviendo los brazos como un loco. A ti te toca sacarme de aquí. Ya lo sé. Esto ha llegado a unos límites intolerables. Mira, ¿tú sabes cómo te pueden salvar? ¿Cómo te puedo salvar? A mi mujer hay que consentirla. ¿Darle el gusto? Sí, darle el gusto. Que ella crea que estamos... Bueno, mejor dicho, que tú estás dispuesto a colaborar, a ayudar. ¿Colaborar? Tú dime a mí cómo voy a colaborar yo y menos en las condiciones en que me encuentro. Ella lo que quiere es una confesión suya. Yo no tengo nada que confesar. Pues se tendrá que inventarlo entonces, porque si no, no creo que lo vaya a salvar. Mira, no tiene nada que salvarme, ni tiene nada que perdonarme, ni tengo nada que confesar. Yo no hice nada y no voy a confesar nada ni colaborar en nada, ¿me entiendes? ¡En nada! En vez de estar proponiéndome estas soluciones absurdas, deberías estar convenciendo a la loca de tu mujer para que ponga fin a este comportamiento criminal. Si sigue así, va a acabar con tu brillante carrera y ella misma va a acabar en la cárcel o en el manicomio. ¡Díselo! ¿O es que no eres capaz de poner orden en tu propio hogar? Roberto, yo... Esto es... Ya, vamos, esto es el colmo ya. ¿Algún problema, mi amor? Ninguno, cariño. Es que me pareció oíros un poco alterados. Hoy veo que os habéis comido la sopa. No se puedo decir que no soy buena cocinera, ¿verdad? Y que no cumplo con mis tareas domésticas a la perfección. ¿Queréis un cafecito? No. El doctor no toma café. Doctor Miranda, le estoy hablando. Pues que su madre no le ha enseñado modales. A mi madre no la meta en esto. Le prohíbo que mencione a mi madre. Tiene razón. Su madre no tiene nada que ver con esto. Paula, ¿y por qué no te vas? Para que yo siga la conversación con el doctor Miranda, por favor. Claro que sí, mi amor. Os dejo para que sigáis arreglando el mundo. Ah, cariño. Dime. Avísame si tiene que mear. Está
está realmente loca. A los locos con poder hay que darle el gusto. Y lo que ella necesita es una confesión suya. ¿Pero para qué? ¿Para qué, coño? ¿Para qué le va a valer a ella una confesión mía? Yo creo que no entiendo esa necesidad. Es una necesidad que tiene el país. Como hablamos anoche, poner palabras en lo que pasó. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Tú qué vas a hacer después? ¿Después de qué? Tú la crees, ¿no es cierto? ¿Tú crees que soy culpable? Si yo la creyera, estaría aquí intentando de salvarte. Están confabulados los dos. Desde el principio. Ella es la mala y tú haces de bueno. ¿Qué estás diciendo? Como en los interrogatorios, intercambio de roles. Ella es la mala y tú eres el bueno. Pero al final vas a ser tú el que me meta dos tiros. Al fin y al cabo, es lo que haría cualquier hombre al que le han violado a la mujer. Es lo que yo haría si me hubieran violado a la mujer. Así que dejémonos de farsas. ¡Te cortaría los huevos! ¿Dónde vas? ¿Qué vas a decir? Voy a coger la pistola y te voy a pegar un tiro en la puta cabeza. No, mejor aún. Te voy a cortar los huevos y voy a seguir tus consejos, fascista de mierda. Eso es lo que hacen los verdaderos machos, ¿no? Los verdaderos hombres que atan, violan a una mujer. No igual que yo, que soy un abogado maricón de mierda que defiende al hijo puta que hizo mierda a mi mujer. ¿Cuántas veces? Gerardo, yo... Nada de Gerardo. Ojo por ojo y diente por diente. ¿No es esa nuestra filosofía? Era broma, era solo broma. ¿Pero para qué me voy a manchar las manos con un maricón como tú? Cuando hay alguien que tiene más ganas que yo de hacerlo, voy a llamarla. Y que se ella se pegue el placer de pegarte un tiro en la puta cabeza. Gerardo, no la llames. Le voy a decir que no quieres colaborar. ¿Pero cómo voy a colaborar? ¿No te das cuenta que no sé lo que tengo que confesar? Tendría que saber lo que hice. Si fuera ese hombre, lo sabría todo, pero yo no sé nada. Si digo algo que no cuadre, me pega dos tiros. Necesitaría tu ayuda, necesitaría que tú me dijeras lo que ella espera que yo... ¿Me estás pidiendo que mienta a mi mujer? Estoy pidiendo que salga un hombre inocente, señor Escobar. ¿Usted me cree? ¿Usted sabe que soy inocente, no es cierto? ¿Qué importa lo que yo piense? ¿Cómo no me importa? Usted es la sociedad, no ella. Usted es la comisión presidencial, no ella. Ella no, claro. ¿Qué importa lo que piensa ella? ¿Dónde vas? ¿Qué le vas a decir? Que tiene que ir a mear. ¿Por qué? Necesito saber, Paula. ¿Pero por qué? Te quiero. Y necesito saber lo de tus labios. No es justo que después de tanto tiempo me lo diga él. No sería tolerable. Ah, entonces si yo te lo digo, sí sería tolerable, ¿no? Más que si me lo dice el primero, sí, sería más tolerable. Ya te lo conté una vez, Gerardo. ¿No te bastó? Tú empezaste a contarme hace 15 años, pero después... ¿Y qué querías que te contara? Salió esa puta medio desnuda de tu habitación. Preguntándote que por qué estabas tardando tanto. No iba yo a... Paula, no era ninguna puta. Una puta. ¿Sabía ella dónde estaba yo? ¿Lo sabía? Claro que lo sabía. Qué vergüenza. Acostarse con un hombre cuando su mujer no está precisamente Paula, en las mejores condiciones de defenderse. Paula, por Dios, dejemos el tema de conversación. Tú lo empezaste. ¿Pero cuántas veces te lo tengo que decir? Mira, Paula, me pegué los dos meses intentando ubicarte. Ella vino a casa, me dijo que si yo necesitaba ayuda, nos tomamos unas copas. Por Dios, Paula, yo también soy humano. Mientras yo te defendí, mientras tu nombre no salió de mi boca, pregúntale a Miranda si alguna vez te nombré. Pero si ya me has perdonado, ya me perdonaste. ¿Hasta cuándo vamos a estar recordando el pasado? Vamos a empezar esta conversación y la terminamos. De una vez por todas ya. Ah, borrón y cuenta nueva. Borrón no, cuenta nueva sí. Pues vamos a estar pagando una y otra vez la misma cuenta, Paula. Hay que empezar a vivir, a mirar hacia el futuro. ¿Pero qué querías? ¿Que te contara delante de ella que... que me habían violado? ¿Eso querías? ¿Que te contara delante de ella? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces qué? Quiero saber cuántas veces le hiciste el amor. ¡Ay, por Dios, mi amor! ¿Cuántas veces? ¡Paula! Yo te cuento, tú me cuentas.
Quiero saber cuántas veces le hiciste el amor a esa puta. Paula, ¿me vas a destruir? ¿Eso es lo que quieres? No. Lo vas a conseguir. Vas a estar sola en el mundo donde yo no exista. ¿Eso es lo que quieres? No. Lo vas a conseguir. Pero no digas ni una palabra más de esto, por favor. No fue esa la primera noche, ¿no? No era la primera vez que la veías. Por favor, Gerardo, quiero saber la verdad. ¿Cuántas veces? ¿Aunque nos destruya? ¿Tú me cuentas? Yo te cuento. Dos veces. Esa noche. ¿Y antes? Tres. ¿Cómo? Tres veces antes, Paula. Anda, pues veo que te gustó. Bueno, ya también le debió de gustar. Bueno, os debió de gustar mucho a los dos porque veo que repetisteis. Paula, deja ya todo este tema, por Dios. Mira, me vas a destruir. Me vas a destruir. Y vas a hacer algo que no ha hecho la dictadura. Nos vas a destruir a ti y a mí. ¿Eso es lo que quieres? No. ¿Quieres que me vaya por la puerta y no vuelva nunca más? No. Lo vas a conseguir. Me tienes en tus brazos como un niño indefenso, desnudo. Lo vas a conseguir o me vas a tratar como el hombre que te violó. No. ¿Me quieres? Te quiero. Te quiero vivo. Te quiero dentro de mí y te quiero haciéndome el amor. Y te quiero en la comisión investigando la verdad. Y te quiero en mi sube y te quiero adoptando un niño conmigo. Sí, mi amor, sí. Y te quiero cuidar minuto a minuto como tú me cuidaste a mí a partir de esa. Empecemos con esa puta noche. Si no, me vas a destruir, Paula. ¿Me vas a contar todo? Sí, todo. Te lo voy a contar todo. Bien. Así vamos a salir hacia adelante, como hemos hecho estos años. Sin escondernos nada. No. ¿Puedo coger la grabadora y ponerla a grabar? Pónmela. Muy bien. Como si estuvieses en la comisión. No sé cómo empezar. Empieza por tu nombre, Paula. Me llamo Paula Salas. Actualmente estoy casada con el doctor abogado don Gerardo Escobar. Vale. Pero en ese tiempo yo era soltera. ¿Fecha, cariño? 6 de abril de 1975. Yo iba por la calle San Antonio. Lo más preciso que puedas. A la altura de huérfanos, escuché un frenazo detrás de mí. Tres hombres se bajaron de un coche. Me encañonaron. Si dice una sola palabra, señorita, le volamos la cabeza. Uno de ellos me escupió sus palabras en mi cara. Olía a ajo. No me sorprendió su olor, pero sí que me fijara en ello, que reparara en el almuerzo que acababa de comerse y que estaba digiriendo con todos sus órganos que yo había estudiado en mi carrera de medicina. Me reproché a mí misma. Tuve mucho tiempo para pensar. Yo sabía que en esas circunstancias había que gritar mi nombre. ¡Soy Paula Salas! Y me están secuestrando. Que si uno no pega ese grito en ese primer momento, ya lo han derrotado. Agaché la cabeza y me sometí a ellos sin protestar. Me puse a obedecerlos demasiado pronto. Siempre he sido demasiado obediente toda mi vida. El doctor Miranda no estaba entre ellos. Con el doctor me tocó 3 días después. Ahí lo conocí. Al principio
Yo pensaba que él podía salvarme. Era tan dulce, tan buena gente. Pero me equivoqué. Podía escuchar las monedas en su bolsillo. Sus pasos lentos alrededor de mí. Supongo que contemplando mi desnudez. Se bajaba los pantalones muy despacio y la villa del cinturón golpeaba en el suelo. Un ritual lento y parsimonioso para que yo supiera lo que me iba a hacer. De repente, escuché el cuarteto de Schubert. No saben lo que es escuchar esa maravillosa música en esa oscuridad. Cuando llevas 3 días sin comer, cuando tienes el cuerpo hecho trizas, cuando te han sometido a toda clase de vejaciones. Ponía música porque eso ayudaba al rol que me tocaba hacer. El rol del bueno, que le dicen. Ponía Schubert para que me tomaran confianza, pero también para aliviarles el sufrimiento. Tienen que creerme, yo pensé que era un modo de aliviarles el sufrimiento a los detenidos. No solo la música, sino todo lo que yo hacía. Así me lo propusieron a mí cuando comencé. Se les estaban muriendo los detenidos. Necesitaban una persona que nos atendiera, alguien de confianza. Yo tengo un hermano, miembro de los servicios de seguridad. ¿Puedes pagarle a los comunistas lo que le hicieron a papá? Me dijo una noche. A mi padre le había dado un infarto cuando le expropiaron la finca de las toltecas. Quedó paralítico y mudo. Con la mirada me interrogaba, como preguntándome lo que había hecho yo para vengar. Pero no fue por eso por lo que acepté. Fue por razones humanitarias. Pensé, estamos en guerra. Estos quieren matarme a mí y a los míos. Estos quieren instaurar aquí una dictadura totalitaria, pero aún así tienen derecho a que un médico los atienda. Fue poco a poco, casi sin darme cuenta, que la virtud se fue transformando en algo distinto, algo diferente, algo excitante. Y además que la de la virtud se me fue cayendo y la excitación me ocultó, me escondió lo que hacía, la ciénaga moral en la que entraba. Y cuando me tocó atender a Paula, ya era demasiado tarde, demasiado tarde. Te empieza a gustar de verdad, empecé a brutalizarme. Te salta una curiosidad entre morbosa y científica. ¿Cuánto aguantará esta? ¿Aguantará más que la otra? ¿Cómo tendrá el sexo? ¿Tendrá el sexo seco? ¿Se podrá tener un orgasmo en esas circunstancias? Puedes hacer con ellas lo que quieras, están enteramente bajo tu poder. Llevar a cabo todas tus fantasías. Todo lo que te han prohibido desde siempre, todo lo que tu madre te dijo que jamás hicieras. Empiezas a pensar en ellas por la noche. Vamos, doctor, no irá usted a desperdiciar carne fresca gratis. Eso me lo decía un tipo al que llamaban. El Fantasy llamaba. Nunca supe su verdadero nombre. Vamos, doctor, si esta puta le gusta. Y si encima usted le pone esa musiquita tan bonita que les pone, seguro que se le abre el mar de patas. Eso me lo decían delante de las mujeres, de delante de Paula, y yo finalmente... Pero nunca se me murió ninguna. Ninguna de las mujeres, ni ninguno de los hombres a los que me tocó asesorar. Y fueron más de 90 Paula Salas aparte. Y es todo lo que tengo que decir. Pido que se me perdone y que tal como este país se está reconciliando en paz, se me permita a mí vivir el resto de mis días con mi terrible secreto. Y tal como quiere que el país me tenga en paz. No hay peor castigo que el que me impone la voz de mi propia conciencia. Y ahora,
¿Quiere que firme? Firme, por favor. Pongáis que todo lo que dice ahí es por su propia voluntad, sin presiones de ninguna especie. Pero eso no es cierto. ¿Quiere que lo presione de veras, doctor? Paula, basta, por Dios. Tienen que creerme que yo pensé que era un modo de aliviar el sufrimiento a los detenidos. No solo la música, sino todo lo que yo hacía. Vamos a dejar ya esta situación, por favor. Tienes razón. Tenemos un acuerdo. Sí, tenemos un acuerdo. Yo no soy igual que él. Ya lo veo, ya. Ya veo que eres un hombre de principios. Ahora que sabes que es culpable, pensé que iba a tener que convencerte yo de que no lo mataras. Pero ya lo sabes, no somos igual que ellos, joder. Bueno. Devuélvele el coche. ¿Te vas a quedar sola aquí con él? ¿No crees que ya tengo edad para saber cuidarme sola? Vale, ya está. Voy a poner el coche. Anda. Cuídate. Tú también. Ah. Cariño, y devuélvele el gato también. Y tú devuélvele la cinta de chulo. Tú ya tienes la tuya propia. Anda, cuídate. Señora, si no le importa, voy a tirar al baño. Supongo que no tendrá por qué seguir acompañándome, ¿no? No, señora, doctor. Todavía tenemos un asunto pendiente, usted y yo. Hoy puede ser un día maravillosamente hermoso. Pero ¿sabe de verdad qué es lo que me hace falta para que este día sea de verdad perfecto? Matarlo. Sí. Para que yo pueda estar escuchando mi sube sin pensar que usted también lo va a estar escuchando. Que no pueda volver a ensuciar mi día, mi súbed, mi país y a mi marido. Eso es lo que necesito. Señora, su marido partió confiado. Usted dio su palabra, señora. Sí, efectivamente. Pero cuando lo dije, todavía tenía dudas de que usted verdaderamente fuera ese hombre. Sabía que se lo escuchaba confesarse porque Gerardo tenía razón. Pruebas, se dicen pruebas, no tenía. Podía haberme equivocado, ¿no? Pero cuando lo escuché confesarse, todas las dudas que tenían se me esfumaron. ¿Y sabe lo que necesito de verdad para que pueda vivir tranquila? Matarlo. Así es que, doctor Miranda, tiene un minuto para rezar y arrepentirse de veras. No lo haga, señora. Soy inocente. ¡Ha confesado! La confesión es falsa. ¿Cómo que es falsa? La fabricamos, la inventé. Pues a mí me pareció sumamente verídica, dolorosamente familiar. Fue su marido el que me dijo lo que tenía que confesar en base a lo que sabía que usted había pasado. Me dijo que era la única manera de que usted no me matara. Usted sabe cómo bajo presión un hombre es capaz de decir cualquier cosa. Pero por Dios que está en el cielo, yo le juro que soy inocente. No invoque a Dios cuando está tan cerca de saber si existe o no. El que sí que existe es el Fanta. Sí, el Fanta. Ese tipo grande. Lino. Se comía las uñas, ¿no? Yo no sé cómo tenía la cara. Pero lo que sí que le puedo decir es que se comía esas uñas de mierda. Yo no conocí nunca a un tipo que se llamara así. Me lo dijo su marido. Le digo que fue él el que me dijo todo. Y entre ellos el nombre del Fanta. Él cuando llegue le puede explicar. Él no tiene nada que explicar. Yo ya sabía que él iba a hacer algo así. Para protegerme a mí. Para salvarle a usted. Para que yo no lo matara. Él es así. Siempre piensa que es más inteligente que los demás. Siempre tiene que estar salvando a alguien.
No se lo reprocho. Es porque me quiere. Nos mentimos porque nos queremos. Él me engañó a mí para salvarme. Y yo le engañé a él para salvarlo. Pero gané yo. El nombre que le dije a mi marido fue el nombre del Chanta. El Chanta. Un nombre equivocado a propósito para ver si usted lo corregía. Y usted lo corrigió, doctor. Usted lo corrigió. Y si no fuera culpable, no tendría por qué conocer el nombre verdadero de esa bestia. Señora, por favor, escúcheme. Le pido que me escuche. Le repito que fue su marido el que me lo dijo. Primero me dijo Chanta, luego cambió a Fanta. Supongo que pensó que ese nombre le iba mejor a ese tipo. Yo qué sé. Pregúntele, pregúntele a él. No fue la única exactitud. En el relato que yo le di a mi marido, había otras mentiras. ¿Cuáles? ¿Qué mentiras? Otras mentiras. Otras invenciones. Al igual que en el caso del Chanta, no siempre, pero usted a veces también las fue corrigiendo. Y no le voy a matar porque sea culpable, doctor. Le voy a matar porque no se ha arrepentido una mierda. Y yo no puedo perdonar a alguien que no se arrepiente, que no se pone delante de sus semejantes y diga, sí, yo lo hice. Y lo hice mal. Y nunca más lo voy a volver a hacer. Señora, ¿tiene usted más de lo que cualquier víctima de este país va a tener? ¿Tiene usted ante sí un hombre confeso, a sus pies, humillado, rogando por su vida? ¿Qué más quiere, señora? Que confiese, que diga la verdad. Diga la verdad y lo suelto. Confiese, doctor. Tiene 10 segundos... para arrepentirse. 10, 9, 8, 7. ¡Confiese, doctor! ¡No! ¡No voy a hacerlo! Que confiese, usted nunca va a estar satisfecha. Me va a matar de todas formas, así que ¡máteme! 3. Sí, eso sí. Que mata a un hombre inocente. 2. Así que seguimos en la violencia. Siempre en la violencia. Ayer a usted le hicieron cosas horribles y hoy usted me hace cosas horribles a mí y mañana más y más y más. Yo también tengo familia. Tengo 2 hijos. Y una mujer. ¿Qué tiene que hacer ellos? Pasarse 15 años buscándola y cuando te encuentren entonces... 1. ¿Y por qué tengo que ser yo la que se sacrifique? ¿Por qué tengo que ser yo la que haga ese esfuerzo? Porque tenemos que ser siempre los mismos los que hacemos las confesiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta vez no. 1. Aunque solo fuera 1. Juzgar aunque solo sea 1. Que se pierde. Que se pierde con matar, aunque solo sea 1. Que se pierde. Que se pierde. Que se pierde.